Bueno, yo recién justo estaba hablando atrás con un papá y también decía, bueno, felicitaciones, nos decían por el esfuerzo. Digo, el verdadero trabajo nuestro comienza ahora. Es decir, esto por ahí es una obra que si bien nosotros la estuvimos siguiendo, o más Maggie todavía, que estuvo bien metida en esta obra, el trabajo como secretario y como directora comienza ahora y tratar de captar la mayor cantidad de chicos que vengan a hacer esta actividad. Bueno, la verdad que más que contenta, si bien es lo que por ahí decía recién Nahuel, que arranca hoy todo, volver a jugar un hockey distinto porque, bueno, cambia la superficie, claramente está, y bueno, en mí un día muy particular porque, bueno, por ahí que estoy acompañada de mis compañeras, de mis amigas que me dio el hockey, de mi entrenador, entonces, bueno, eso también llena y bueno, es por ahí lo que hablábamos recién con Augusto, volver a encontrarnos después de mucho tiempo, que era lo que contaba, de jugar en una cancha de tierra y hoy tener un sintético, la verdad que tiene que ser muy valorado por todos, aquella persona que juega, la que no juega, tenemos que concientizar de, bueno, de que cada espacio va creciendo y bueno, y lo tenemos que disfrutar, así que es momento ahora de invitar a las familias a que acerquen a sus niños. Hoy tenemos hockey femenino, hockey masculino, así que bueno, a hacer uso de esta cancha. ¿Y cómo fue la respuesta del intendente y de todo el gabinete cuando presentaron el proyecto? Porque una cancha de hockey en Maipú por ahí era impensada. Y la verdad que esa fue la respuesta, es algo impensado, pero bueno, vamos a ponerlo igual dentro de nuestros proyectos. Por ahí sale, por ahí no, y bueno, hubo por ahí una mano que nos dijo sí, vamos a apostar a este proyecto, y bueno, hoy Maipú es la ciudad que tiene una de las canchas de la región. Bueno, cuando justo dijiste lo del proyecto, en su momento tuvimos una reunión de gabinete, vino gente de la provincia y bueno, dijeron, pidan o fíjense qué proyecto podemos iniciar para que tenga el deporte de Maipú, cada área en lo suyo. Bueno, una de las partes que pusimos fue la cancha de hockey, pusimos un par más. Pusimos la pista de atletismo, el sector de gimnasia deportiva masculino y femenino, los vestuarios nuevos. Y bueno, cuando antes, 10 minutos antes de terminar la reunión, el del municipio, el jefe de municipio de la provincia viene y dice, bueno, ahora de todas las áreas simplemente me tienen que dar 10 de todos esos proyectos. Entonces nos miramos con Maggie y dijimos, ¿cuál elegimos? No vamos a entrar. Si tenemos que dar 10 proyectos de todos los que hay y viendo las necesidades de Maipú, van a elegir todo lo que sea con respecto a salud, que a nosotros nos parecía bien. Pero bueno, eligieron la cancha de hockey y también se entendió que tener una cancha de hockey es salud. Porque hacer deporte, estar en condiciones, estar bien físicamente o hacer una actividad simplemente por el hecho de placer, también está dentro de salud. Y bueno, Nación entendió eso y bueno, hoy estamos pisando la cancha de hockey. Bueno, Claudia, bienvenida a Maipú en un día tan especial como en una inauguración. Sí, bueno, emocionante realmente porque primero gracias por el recibimiento, estoy muy feliz y muy emocionante porque bueno, ver el proceso porque vino el primer día o los equipos y vas trabajando y 2 años después encontrarte con este espacio público, cómo lo está disfrutando toda la gente de acá de Maipú y la zona también, ¿no? Porque hoy también pensemos que Maipú va a ser también un lugar en la cual pueblos de al lado vecinos van a buscar también como este lugar de encuentro, ¿no? Con este espacio público. Así que feliz, muy contenta con el intendente, con Matías, que ha trabajado incansablemente, porque hay que ir a hacer trámites y esto porque hay que empujar muchísimo con los equipos para que hoy estemos disfrutando esto. Así que, y el resultado de toda la obra pública y de los espacios públicos es esto que estamos viendo ahora. El disfrute de los chicos, el deporte y bueno, poder estar hoy los protagonistas son los chicos, ya la obra, ¿no? Ya está, ya pasó. Y ahora hay que conservarla, mantenerla y seguir adelante con más obras. Y ustedes ya vinieron en otra oportunidad para una inauguración también gran importante para Maipú, que fue el Nido.
Exactamente, y antes también vinimos a otra que fue también la inauguración de las plazas, porque esto es un proyecto enorme en el cual íbamos terminando por etapas. Nación, acá el Ministerio de Interior, hizo una inversión de 51 millones que hoy se concreta con esta última obra, así que en tiempo récord y con todos los objetivos cumplidos. Y el Nido, otro espacio importantísimo, comunitario, de encuentro de toda comunidad. Todas estas obras se tratan de conocernos todos y disfrutar del espacio sin distinción ni de clases sociales ni de nada. Y ese es el objetivo, así que estamos muy contentos. ¿Ya tienen algún otro proyecto pedido? ¿Todavía no? Sí, voy a contarlo, es una intimidad, pero dentro de la Secretaría de Infraestructura Urbana hay un programa al cual dirijo, que es soy la coordinadora general de lo que es renovaciones urbanas, que ya empezamos a trabajar con los cascos, con los centros, empezar a conectar y empezar a trabajar a través del espacio público lo que nosotros llamamos prioridad peatón, hacer las ciudades accesibles, todavía más inclusivas. Si empezamos a compactar ahora la ciudad con todos estos espacios verdes, ahora vamos más allá, a que sea exacto, para que sea para adultos mayores, para jóvenes con movilidad reducida o para todos, ¿no? Porque uno va a una mamá con el cochecito del bebé y necesita que la ciudad sea accesible. Bueno, esto es un secreto, vamos a por eso ahora. Bueno, se vienen más cambios y más mejoras para Maipú, que es lo importante. Sí, casualmente el intendente ya me lo estuvo pidiendo al programa y en breve nos empezaremos a encontrar los equipos, porque el intendente está con muchas ganas de seguir completando la renovación total de Maipú, ¿no? Que Maipú sea una ciudad pujante, que sea una ciudad moderna y que lo es ya. Ya lo es, y bueno, un poquito más todavía, ¿no? Así que, así, exactamente. Y bueno, y se puede, lo estamos logrando, así que trabajaremos en la próxima etapa en eso, ya en el casco, en el acceso principal, bueno, con la proyección, y después a seguir trabajando.